Yo y un chicho. Hey, Mario, una vez que me pongo esta gorra de miércoles. Mentiras, pero la real, muchacho, voy parchadito y me vestí más o menos suave, huevón. La verdad me importa una mierda, yo más que todo lo hago es como por apoyar a Sammy ahí con el evento. Vamos a intentar conquistar a mi novia Yusbisa. Como siempre es suave, sí, pues igual vale verga, porque igual lo que importa es aportar al evento y que las cosas salgan súper bien. Háblame, bro. Menor, háblame. Pon la cámara, bro. ¿Pongo la cámara ya? Te tengo que hacer las pruebas, porque yo no sé si tú pasaste todavía, ¿me entiendes? Entonces compruebo. Brother, tranquilo, que la real... Eso no es necesidad de prueba, hermano. ¿Usted qué está creyendo, gran hijo de puta? ¿Que es que yo soy un imbécil o qué? ¿Alguna vez te han dicho que naciste con los gráficos en bajo? Pero eso no me dijo tu hermana, como antier. Ok, escúchame. Si tú tuvieses a Yusbisa enfrente, tipo así, tipo en cuatro, ¿qué es lo primero que haces? Y la verdad, yo no vengo por eso. Yo vengo es porque en realidad, pues, parce, quiero conocer un poco más a Yusbisa. Quiero saber si es una mujer verdadera, si es una mujer bandida. Quiero saber muchas cosas sobre ella. ¿Qué es eso, una mujer verdadera? Sí, obvio, porque sabes que las bandidas, pues obviamente, bro, están demostrando una personalidad muy diferente a lo de ellas. Tú sabes que, digamos, la primera prueba, ella tiene que eliminar a los dos más feos físicamente. Súper bien. ¿No tienes idea de que quizás tú puedas ser uno de los primeros eliminados? No, yo siento que, pero brother, ¿cómo me vas a decir que yo soy feo? Después de que no, yo tenga... O sea, no, te dije que eres feo, te estoy diciendo como que si tuvieses miedo que pudiese pasar. No, ¿y por qué me va a dar miedo eso? Si yo sé que yo no lo soy. Ok, me gusta tu actitud. Bueno, está bien, bro, dale, te va a mover. Buena suerte, ¿no? Ok, o sea, yo, ¿sabes que me pusiste primero a mí? Listo. Sí. Tengo que representar entonces yo. Exacto. Va. No. Vamos a darle, pues escúchame. Ajá. La primera prueba que vamos a poner fácil, rápidamente, para la gente que no está y para la gente que también está. Necesito que me saques a una persona en este momento. Zona. En que te parezca más feo físicamente. Ah, bueno, entonces nos vamos a meter con el... Uy, no, eso está muy grave, marica. Bueno, a ver, el primero va a ser... No me deja ver el nombre, marica, solo me sale la primera letra. Defíralo. Pero es el único que empieza con él. No. Lleva una camisa blanca. No. Y tiene unos audífonos negros. Ok, creo que soy yo. Sí. Ay, sacando. ¿Qué pregunta te hizo Samuel para entrar? La que le hizo todo el mundo. Ya te la digo. ¿Qué tan follador eres en la cama? No. Del 1 al 10. No. Que si eres un follador 3000. No. Entre otras, ya se me olvidaron, la verdad. ¿Pasaste la prueba? Obvio. O sea, eres el follador 3000. No, el 5000 le dije a él. Follador 5000. Uy, no, pero entonces me vas a hacer arrepentirme de mi decisión. Viene la segunda persona que tiene que sacar. Bro, me llegan a eliminar de esta mierda, se lo digo por Dios, de que vaya la... Exactamente, dos el día de hoy. Señor Jesucristo. Está muy complicado, yo veo ya mucha gente. Si a mí me llegan a sacar de esta mierda, yo vi a la mujer más burrera del mundo, weón. Porque saben que pueden ser los siguientes. Ya yo tengo, creo. Pero voy a dejar que pueda intentar persuadir mi... ¿Quién es la persona? Fabricio. Uy, yo sí iba a decir, me salvé, weón. Uy, señor Jesucristo. ¡Cadros! ¡El hijo! ¡Ay, gonorrea! Es que Dross te eliminó porque eres el más feo físicamente de todo el mundo ahorita. ¿Qué tienes al respecto para tratar de salvarte la... Uy, bro, ese marica me parece a Dross de verdad, cabrón. El mismo, marica. O sea, tienes una oportunidad, ¿me entiendes? Fabricio, te doy una oportunidad. ¿Por qué tú vales la pena? Uy, bro. Escúchame, primero, tengo... Te puedo visitar las veces que me dé la gana. Tengo pasaporte italiano, puedo entrar las veces que me dé la gana a Estados Unidos. ¡Qué puta! Okay. No sé, te puedo llevar lo que sea, podemos viajar. ¿Tú tienes papeles americanos? Estoy en asilo. No, saque la puerta. Bueno, casamos que dice pasaporte. No, ¿para qué necesitas esos papeles? Para tranquila, eso te pasa por italiano. Nos casamos tranquila, tienes pasaporte. Tranquila, Yusbisa, recuerda que obviamente eso más? Es mentira, ¿no? ¿Qué no te puedo ofrecer yo? ¿Qué no te puedo ofrecer? Pene, porque es que... Está yendo a darme los papeles automáticamente. ¿Qué ves en mí que te parece que puedo ser un buen prospecto de esposa? Al gimnasio, tienes mucha disciplina. Eres responsable a la hora de ser stream. Uy, no. Pues, qué sé yo, puedes estar... Te ves que eres maduro, pues, ya, ¿me entiendes? Qué cachondito. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas, Yusbi? Nada, muy labioso. No, Fabricio. Muy labioso. ¿Cómo voy a pasar en los streams si llevo como 2 meses sin hacer streams? No, Fabricio. Pero, ¿por qué soy muy labioso? Porque estás mintiendo. Estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Al final, ¿qué? ¿Decides sacar a Dross? No, yo voy a sacar a Dross. Radian. Porque me mintió. Ok, una pregunta, pero es mi corte. Porque es nuevo. Está chévere, está chévere. Puede ser el corte. Radian. Gracias, bro. Es nuevo, porque es nuevo, entonces no sé. Ok. ¿Estás ese nuevo corte, lo que estás diciendo? Claro. Quizás. Ey, Dross, muchísimas gracias por participar, bro. Ok. Se salvaron todos los que estaban en este momento. Yo sé que había muchos cagados. Chati estaba por ahí cagado, lo vi. Había mucha gente que estaba cagada, pero bueno, pasaron la ronda. Ahora sigue la ronda donde pueden hablar, ¿me entiendes? Donde van a demostrar un poquito de su lado y un poquito de lo que pueden hacer. Y eso. A mí no me gustaron estas rondas. A ver, Chanti.
Hola, buenas noches, Yusvisa, espero que estés súper bien. Pero la verdad me gustaría decirte, Mariana, no sé si de pronto pues lo tomes a bien o a mal. Claro que sí, adelante. Bueno, tengo 27 años, sé que soy un poquito... La verdad, la edad no importa en estos casos, porque la edad también puede tener experiencia, eso es lo que más pues, me sobra a mí. Estudio arbitraje, también en mi rato libre juego Valorant y también Warzone. Y campeón de boxeo, también entreno boxeo, mira, ve, que campeón de una pelea que tuve hace como... un año más o menos. Y ya próxima, la segunda, ya en octubre, aquí en Colombia. Entonces, nada, y estar aquí pues con vos también me pone un poco contento y feliz. Vale, vale, gracias. Okay, gracias, Chanti. Okay. Tres días después. Lisa, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció haber escuchado a todos estos grandes hombres hablar y contarte un poquito de ellos allí? Interesante. ¿Hay alguien ahí ya por ahí que tipo te ha picado el ojito, me entiendes? Como que te ha dado cosquillitas por ahí o todavía nada. Sí, la verdad sí. Sí, ya hay uno por ahí que te han dado cosquillitas. Sí. Ok. Bien, ¿yo? Bien. ¿Qué más va a hacer? Necesito que saques a un hombre de todos ellos ya mismo. Joder. Después ay, de todo no. Lo que vi. Ay, no, así comienza la tembladera. Comienza la tembladera, huevón. Si ay, perdón, qué pena con usted. A ver. Bueno, menos mal no caí solo yo, ya menos mal no me sale muño, weón. Escúchame, Lisa. Piensa bien, analiza. Es que ya analicé, ya sé por qué voy a sacar a uno. ¿Ya sabes quién es la persona que vas a sacar? Sí. ¿Estás 100% segura? A ver. Es triste, pero sí. Bueno. Ok, los escuché a todos. Todos me hablaron de que estaban estudiando, lo que trabajaban. Cosas, pues, bastante importantes al momento de escoger una pareja. Okay. Y el único que no tenía trabajo actualmente, por lo que escuché, fue mi amigo Robert. Es que venía acá, yo streameo, a mí me yo gano plata del stream. Sí, claro, bro. Que dijiste que empezaste a stream hace una semana. Bro, ya ando pegado en TikTok, tengo como 100 rositas, ¿qué habláis? Tengo como un dólar. Oy, pues. No, hombre, Robert, ¿qué estás diciendo? Pues. A ver, Robert, mira, te voy a dar para el último espacio, bro. ¿Qué pasó? Dices lo que tú quieres y le digas a Yusvisa, trates de convencerla. Y eso, dejarle saber que ya... Oye, no, Yusvisa no me puede convencer. Vale, dale. Mira, primero estoy tomando una mala decisión porque soy joven, con un futuro por delante. El Muñe tiene como 40 años, está más cerca de morirse que el diante. ¡Qué puta! Chanti también va para los 55. Yo voy a empezar a trabajar, hago stream, voy a estudiar, estoy buscando salir adelante por todos lados. Conmigo nunca te vas a quedar. Te puedo hacer reír en el momento que vos queráis. Ve. Chao, papi. Yo voy a hacer por vos lo que vos me pidas. Y a los otros que... Mira, chao, los otros papi. Como están sentados. Chao. Casi no chao, te hablaron. Tranquilo, chao. Mirá, con esa carita de, no sé, como que no tienen actitud, ¿me entendés? Como que no quieren con vos de verdad. Chao, yo siento que aquí el que el único que quiere con vos de verdad soy yo, ¿me entendés? Chao, bro, tranquilo. ¿Qué opinas al respecto de todo lo que acaba de decir? Fuera Robert. ¡Ay, no! ¿Cómo te crees esa? Lo siento, bro, ha sido totalmente eliminado. La siguiente pregunta de qué vamos a hacer a cada persona es, ¿a dónde tú llevarías a Visa a la primera cita y qué harían con ella, ¿me entiendes? Como para que ella se sintiera cómoda y para que ella se sienta algo diferente, ¿me entiendes? Porque recuerden que aquí lo que llama la atención es la diferencia. Tienen que ser alguien original, muchachos. Piensen bien, analicen sus respuestas. Ok, Chanti. Bueno, primero que todo, quiero darle ese regalo a Yusvisa porque la verdad se lo merece muchísimo. Y la verdad, lo que yo haría con ella, yo no puedo ir a Miami, ¿cierto? Pero yo mejor te invitaría a Cali para que obviamente hagamos un parche super chimba en San Antonio, comiendo cholado, comiendo chontaduro, mostrarte lo típico de nuestra ciudad. De ahí iríamos obviamente a comer a un restaurante super chimba. Y a mí tampoco me gusta el alcohol, la verdad, yo también lo confirmo. Y sería chimba también, no sé, pues porque veo que te gusta también muchísimo el gimnasio, ir un rato al gimnasio, parchar, hacer barritas. Y estamos haciendo algo bueno para la salud. Y pues nada, eso es lo que yo haría con vos. La verdad, yo no te puedo prometer el cielo ni la tierra porque pues eso no es lo mío. ¿Te pillas? Claro, me gusta. Ok. Ey, y un dato que quiero aportar. Chanti ya casi le dan la visa. Gracias, bro. No lo quería decir, pero sí, ya pronto, ya con la ayuda de Dios, pronto me la pasan. Pero bueno, ahí paso a paso, ¿no? Poco a poco, se sabe. No poniéndome a decir mentiras como muchas personas por ahí, pero bueno, ya pronto. Acabamos de escuchar, muchachos, las respuestas de todos estos grandiosos hombres. Hay muchas respuestas buenas, varias respuestas malas. La verdad, Visa, ¿qué opinas? ¿Hubo gente que le metió rico? Hubo gente que le metió muy rico, sí. Entonces todavía vamos a sacar a dos personas. Lisa, tú sabes, no hay vuelta atrás, ¿me entiendes? Bueno, al que voy a sacar en esta sacar ocasión a este, que a sacar a este y a este. Es a Goti. ¿Tienes ya el próximo? Sí, pero ni siquiera por la respuesta. Es porque te dije que a ese no lo metieras y lo metiste. No. Ok. ¿Quién es la siguiente persona? Me estoy asustando. ¿Qué vas a sacar? Me estoy asustando. La siguiente persona es, lastimosamente, Sariel. Ay, Dios mío santo, mi culo. Gabriel. Muchachos, los veo bien. Bendiciones a todos. Que gane el... ¿Cómo van, boys?
Que gane el mejor, bro. Bien, bien, que veo bien, Chanti, que veo bien. Ey, mejor. Bien. Ey, Muñe la está rompiendo con esa letra, con esas palabras, bro. Ey, sí, marica, bro. Bro, preocupa al Muñe, la real. Sí, marica, le beneficia la experiencia. Estás tirando muchos. De estudioso, estás tirando de estudios. Papi, le digo la verdad, estoy siendo lo más sincero que puedo y la sinceridad. Bro, yo también, weón. Yo también. Por eso, Chanti, yo contigo me iría cogido de la mano si me pusieran a elegir en ese momento. ¿Y conmigo no? Ve, dame puñito. ¿Dónde estás? Aquí estás en mi cámara. Aquí. Pum, puñito, ve. Que ustedes digan, hey, esto la puede sorprender. Es el momento donde, pues, ¿sabes? Es un momento de... ¡Uf! ¡Hey, se me fue! ¡Perdón! Perdón, discúlpeme. Se me fue eso. ¿Contigo qué? Vale, pues tienen 3 minutos para hablar y hacer lo que quieran ahí. Es que hacer lo que quieran. Hola, Jus, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Está muteado, Chanti. Era para ver si también estaba activa, por eso lo hice. Claro. Hola. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos cómo vas? Muy bien. Hey, qué chimo volver otra vez a verte, hablar con vos, que hace rato no lo hacíamos. Sí, hace más de un año, yo creo. Por ahí más o menos, pero bueno, chimo volver otra vez a verte. ¿Cómo Igualmente. Va todo? ¿Cómo va tu vida? La verdad, muy bien, enfocada en mis cositas, dándole. Eso he visto, le estás metiendo re cabrón al gym. Claro. Siempre. Yo también ahorita tengo un objetivo y es ganar esa pelea, la real. ¿Cuándo es? El 20 de octubre. ¿Y contra quién? Contra el novio de Mav, no sé si lo conozcas. Un peladito ahí que... ¿Cómo se llama? El Gómez. Sí, lo he visto. ¿Vas a ganar? Sí, yo sé que voy a ganar. Yo sé que yo confío muy bien en mí, entreno duro, porque entreno súper duro. Y otra ¿Cuántos vez... ¿Cuántos días a la semana? Yo entreno 5 días a la semana, pero 3 días entreno 2 veces en el día. O sea, entreno lunes, miércoles, viernes, 2 veces a la semana. Y la verdad, yo siento que, pues obviamente le dedico mucho, digamos, también el tiempo como al boxeo, pero siento que también hay veces me siento, pues, como un poquito solo, como sin quien hablar. Y la verdad, pues, cuando Sammy me habló de esto, yo dije, no, qué chimba, pues, poder hablar con Yusbisa, porque hace mucho rato, pues, no la veía, no he compartido tiempo con ella, pero bueno... Contame, ¿a qué te has dedicado vos, aparte del gym? Bueno, básicamente, contenido para redes, estoy estudiando real estate, que es finca raíz, entonces voy a tener licencia acá para comprar y vender casas en toda Florida, pues nada, trabajar en mí. Que eso es lo más importante, porque realmente vos así, pues, sabes de que lo has trabajado vos y que no te han regalado nada, eso es lo más importante. Así es. Yo ahora también, pues, también estoy trabajando re duro para ayudar a mi familia, porque la verdad es la única persona que les puede brindar apoyo a ella en este momento soy yo, y nada, y ya pronto también voy a estar en Estados Unidos, ya también estoy con lo de la visa y todo eso. Ok. Y nada. ¿Para cuándo? Pronto, la verdad no me quiero como apresurar a decir eso, porque no sé, yo le tengo como, no es que le tenga güero a eso, pero siento que entre yo menos toque ese tema, padre, siento que eso más se va a dar a visa, aunque yo estoy seguro. Ok. Pero pronto lo vamos a ver por allá. Bueno. Yo sé que sí. Y, bueno, ya, se acabó el tiempo, ¿no? Y pues nada, encantado de volver a hablar con vos. Y la verdad, siento que no sé, como que no hay competencia ahí. Chao, que estés bien, ¿oís? Igual. Mira, Chanti, ¿cómo te ves para esa pelea, Chanti? Te veo bien. Bro, la realidad en este momento estoy melo, brother. Buena sombra, sí, buena sombra. Ahí. ¿Cuánto mides tú, Chanti? Estaba entrenando re duro ahí, bro. Yo di una buena sombra. A mí también me gusta el boxeo. Estoy a punto de meterme. ¿Cuánto mides tú, Chanti? Yo mido 1.70, brother. ¿Cuándo es la pelea? Sí, mantenerme. El 20 de octubre, bro. Papi, va a estar mi amigo el Muñe viéndome pelear, bro. Yo le dije a él que yo le iba a noquear, ¿no, Muñe? Muñe sabe cómo es la OL. Pero, ¿qué pasó? ¿Me están hablando? Nada, que estamos hablando de lo de la pelea. Ah, ya, qué pena. Es que estaba muteadito. ¿Qué estás diciendo? Nada, que yo te prometí que yo lo iba a noquear, bro. Eso es lo que voy a hacer. Obvio, pues usted tiene que hablar. Claro. Nada, ¿no? Tienes que hacerlo real. Ey, mira. Y ese upper, Chanti. Te veo bien, te veo bien ese upper, ¿oíste? ¿Cómo le fue, bro? A ver, Visa, te necesito que elimines entonces a la siguiente persona y nos digas la razón de por qué. El primero, perdóname, pero es que no me dejaste más alternativas. Fue muy incómoda nuestra intervención, Andrés, Santiago, Víctor. Ok, entonces quedamos con Muñe, Chanti sí. Y Neutro Chori. Sí. A ver, ¿qué te hizo sentir a ti que este top 3, o sea, me entiendes? Esta gente que tú tienes aquí son gente que tú sientes que han, tipo, tú sientes que pues, has, tipo, conectado de alguna manera, tipo, sí. Tienen mismos pensamientos, a veces comparten mismos pensamientos y tal. Sí, la verdad sí. Los últimos minutos con ellos solos, no, pensarlo no puedo, bien no. Y a ver bien.
Okay. ¿Qué pasa, no? Y dale, terminé, dale. Y tipo, ya tú ahí de verdad ves bien y analizas bien lo que te gusta y ya, pues ya decidí. Primero que todo, quiero brindarte una disculpa por esto que acabas de escuchar. La verdad, no fue mi intención tampoco quedar mal en este compromiso, pero pues nada, Yusbisa, la verdad, ya que estamos en la recta final, obviamente me encantaría conocerte mucho más. Para mí eres una mujer súper interesante, una mujer que la verdad, como te está diciendo ahorita, muy dedicada. Para mí, una persona que está en el gimnasio, te lo juro que es una persona a admirar, porque no todo el mundo tiene esa disciplina, ¿sí pillas? Uh-huh. También en tu trabajo sos muy juiciosa y eso me parece algo que la verdad admiro mucho, pero a lo que voy yo en esto es que obviamente hay muchas personas que de pronto quieren llegarte con plata, con dinero, como porque vos sabes que hoy en día el mundo es muy superficial, claro. Pero yo confío en vos, de que vos no sos así, y yo viéndote a vos todavía confío mucho en el amor, aunque estos últimos tiempos como que he estado pensando y diciendo, ¿será que el amor existe? Pero ya viéndote aquí a vos, lo que hemos compartido, lo que hemos hablado, en lo mucho que hemos llegado como a compactar también, siento que haríamos hasta buena pareja, ¿viste? Siento que vos y yo, o sea, yo me reflejo mucho en vos y sé que me veo también ahí, porque también soy una persona disciplinada, juiciosa, okay. Y aparte de que obviamente, okay, sos una mujer muy hermosa y sos una mujer muy linda. Gracias. Y espero que siempre te vaya bien en todo lo que hagas, así estemos juntos o no. Siempre deseo a ti que te vaya súper bien en todo lo que hagas, en todo lo que realices, en tus streams, en tu gimnasio. Si de pronto esto no sea conmigo, pues le deseo al Muñe muy buenas felicitaciones, al parcero también, porque la verdad se van a quedar con muy buena mujer, una buena mujer a su lado. Y pues nada, yo eso es algo que quería como hablar y regarme, contarme un poquito de lo está que... Está bien, pues... muchísimas gracias. Me gustó esta conversación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Chanti. Gracias a ti por escucharme, Yusbisa, y a Sammy por invitarme, la rebena. Ay, a ver... Yo, mi amor, ¿cómo me le fue? Bro. Duro, Chanti, duro, duro. No sé, pues la verdad, vamos a ver qué sucede, brother. Igual intenté decirle lo que más salía del corazón, bro, y de los sentimientos. Hallaron al crespito, hallaron al crespito. No pasa nada, mi amor, no pasa nada. Esa mujer me encanta, huevón. No sé, ¿sabe qué, Chanti? Me alegra estar aquí en la final con usted, básicamente. ¿Dónde estás? ¿Está ahí aquí o esto? Démonos la mano. Voy a estar acá a mi lado, bro. Aquí, donde sea, ahí. Me alegra estar con vos, huevón. Te sabe, bro. El mejor hablando del terraplanismo y el mejor hablando del no terraplanismo. Del... Ey, ¿te viste el podcast de Jordi con Mr. Tartaria y los científicos? Qué puta podcast, huevón. Uy, papi, estuvo pesadísimo, güey. Y sí. Otro man, ¿cómo es? El Chabelito. ¿Cómo se llamaba el otro man? Estaba Rimbel 35, estaba... El señor, que era un señor ya, un cucho. Sí, Rimbel. Sí, 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 él, sí, pero casi no lo dejaron hablar, huevón. Él sabe mucho acerca de aliens, de vida extraterrestre. Exacto, él habla más como de la, como de esa vida, como más que todo como láctea, como de agüera. Sí, huevón, y casi no lo dejaron hablar, hombre, pero el podcast, papi, un jodido 10 de 10. No, venga, y Tartaria dijo que iba a llevar para streaming a un man que se iba a transformar, un Nahual, que se iba a transformar ahí delante de cámaras, huevón. Yo siento, o sea, digamos, a mí me cae muy bien Mr. Tartaria, pero yo siento que él ahí ve es como que... Siento como que exagera. Mucho, mucho, mucho. Siento que exagera muchísimo, güey. Vea, yo siento, Tartaria puede tener cosas interesantes para decir, pero es tanta la mierda que habla que ya uno le pierde la confianza. Exacto, dice, exacto. Nah. Uno le pierde como la confianza en lo que está hablando. Sí, bueno, sí, me sí. Toca, ahorita hablamos pa' ahí. Hágale, bro, que le va bien, pues. Que gane el mejor, gonorrea. Así sea, amor. Amén. Ah, bueno, bien. Ya tengo al ganador. ¿Tiene el ganador? Sí, ya tengo al ganador. Ya lo discutí con la gente, di mis argumentos, vino los tuyos. Pero tú ahorita tienes para ti un top 3, ¿sabes? El top 1, top 2 y top 3. O solo tienes un ganador y... No sé, no había pensado en un top 3. Voy a ir sacando. No, no es un top, pero voy a sacar hasta que quede a uno primero y le voy a dar la... Sí, le voy a dar el argumento. Es, bueno, es el top, pues el último. De... No, pero no es un quién es mejor y tal. Pues si lo está sacando es porque es el último. A ver, todo iba muy bien. Okay. Con neutro, dijiste neutro. Sí, neutro. Uh-huh. Todo iba muy bien, pero el decir que entraste al evento a enamorarme fue una terrible decisión. Porque no nos conocemos. Entonces uno puede saltarte esos pasos del proceso. Fue muy, muy rápido. Sí, yo entiendo. No, y todo bien, agradecido por estar aquí, por la oportunidad. Bueno, estamos aquí prácticamente en el top 3 y bueno, lo que pasó, pasó y pues no, uno no se puede lamentar, pues. Entonces me estás diciendo que estamos entre Chanti y el Muñe como los ganadores. Sí. Yo quiero que tú me digas antes de decir el nombre, si me puedes decir tipo, unas razones de por cuál tú escogiste a esta persona. Siento que fue la persona más sincera del evento. La persona más sincera y menos labiosa del evento. Me pareció...
me pareció interesante. No sé, hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Esa persona supo generarme intriga. Ok, a la cuenta de 10, vamos a coger al ganador. Pues me vas a decir, muchachos, este fue Conquistando a Joe Visa. Estamos en la final. Por favor, todos en el chat, cuenten conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... Muñoz. ¡Eh, hijo de puta! Chanti, te amo. Chanti, fue un placer haber llegado hasta acá con vos. Chanti. Dale, todo bien, pues la buena. Perdiste aquí, pero puedes ganar en la reunión, amor. No te desanimes. Sí, obvio, es que en la reunión va a ganar, bro. Bueno, Chanti. Chao, Chanti. Chao. Puta vida, perder 3 horas. Perder 3 horas de mi vida. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.